Hola, ¿qué tal amigos de Radio 13 y Radio 13 Sports? Les saluda Federico Olvera para llevarles las noticias deportivas hoy. Una semana más, un gusto estar con ustedes. Y bueno, empezamos con la Liga MX. Se está celebrando este torneo amistoso en México, en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria y en Guadalajara, previo al inicio de la apertura 2020 en medio de esta pandemia, evidentemente sin público y con muy poca... Prensa. Bien, ayer en Ciudad Universitaria, en ese mítico, místico lugar eh, donde la piedra volcánica, donde se siente un magnetismo interesante, eh, donde Bob Bimont aún conserva el récord olímpico de salto de longitud en los Juegos Olímpicos de México, 68 con 8.90. En fin, ese estadio donde juegan los felinos, los auriazules. El Club Universidad Nacional empató a cero contra el América en un partido aburridísimo, entonces no le hicieron eh, los honores a todo lo que acabo de comentar de este estadio y este lugar. Y te, por otro lado, el Atlas eh, de Guadalajara le ganó 1 por 0 al Mazatlán. El Mazatlán tiene su primera derrota. Y bueno, también hablando de la Liga MX, los colegas de nuestro colega y eh, colaborador Diego Farel en su programa de ADR. Network, se entrevistaron al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a John De Luisa, un tipo con bastantes tablas, sabe hablar, una dicción impresionante, eh, con argumentos, eh, con eh, conceptos muy claros. Todo lo que se ha dicho estas semanas sobre lo, la desaparición de la Liga de Ascenso, sobre eh, la mudanza de Morelia hacia Mazatlán, eh, etcétera. Todo lo que se ha criticado, bueno, salió a dar argumentos de donde Luisa mencionó que lo que yo también ya había analizado es que evidentemente en la Liga de Ascenso había unos clubes a principio de año que no tenían el poder económico como para sostener el hecho de ascender y mantener, eh, digamos, el cuaderno de cargos en la primera división. Y, y bueno, es lógico, eh, tienes que cuidar las finanzas, esto es un negocio y México es un país que ni, no es ni siquiera comparable con Estados Unidos económicamente hablando, entonces toca también, eh, digamos, ver este lado de la moneda y yo ahí sí critico mucho a mis colegas de la prensa que muchas veces nos lanzamos sin tener los hechos, sin tener la información y criticamos en base a especulaciones si esto no está bien salió a hablar de Don de Luisa y eso está bien. También dijo que él espera que dentro de entre dos o tres años la Liga de Desarrollo, la nueva Liga de Expansión, alimente a la Primera División, a la Liga MX y sobre el repechaje que habrá en los próximos años, pues dijo, sí, si el lugar 12 de la tabla que pase al trepechaje por ahí queda campeón, pues es una arista eh, de poco justa, pero también tomando en cuenta que se perdieron más de 70 partidos por la cancelación del clausura 2020 en esta pandemia, pues es una forma de apoyar a los equipos. Todos vivimos de eh, esto que se llama dinero, nos tenemos que mantener y comer, y bien, es no la excepción con los dueños de los clubes, y creo que no hemos sido empáticos con este, con esta cuestión. Evidentemente vamos a criticar cuestiones que sean incongruentes, decisiones que no sean firmes, pero también tenemos que comprender a quienes alimentan, a los jugadores, y la vida no es justa. Entonces eh, John de Luisa salió a dar la cara y lo hizo muy bien. Pasándonos del eh, de otro lado del charco a España en la Liga Santander, allá donde el Barcelona y el Real Madrid se están dando con todo para ver quién gana eh, la liga. Bueno, pues el Barcelona tiene 73 puntos, el Madrid siete 7, 7 Son cuatro puntos cuando quedan cuatro partidos y 12 puntos a disputar. Se antoja difícil. El Barça va a recibir al español. El 8 de julio a las 3 de la tarde y, Real, y el Real Madrid al la vez, el próximo viernes 10 de julio a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. No se pierdan este cotejo y esta, estas últimas jornadas que le quedan allá al fútbol español. Y vienen eh, cerca de ahí, en La Bota, en Italia, la lluvia. La vieja señora del Calcio perdió 4 contra 2 contra el Milán y que se quedó en 75 puntos. Y quien le, quien le está persiguiendo. El Lazio tiene 68, contra el Leche perdió 2-1 y quedan 7 jornadas, también se antoja difícil que la Lazio pueda alcanzar a la, a la Juve que sería ya este, pues, su octavo eh, título en forma consecutiva y bien, pues este allá, esas son las noticias en Italia. Renato Ibarra, el jugador del Atlas, nuevo jugador del Atlas y el que causó polémica, costó este tema eh, de la denuncia eh, que le hicieron en violencia doméstica. Ya está en el Atlas, pero no se sabe cuánto va a debutar. Pero vámonos al fútbol americano profesional de la Liga. Eh, estadounidense, la NFL, en la National Football League, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar en febrero pasado, hace unos meses, poco antes de la pandemia, ahora al jugador mejor pagado de todos los tiempos, Pat Mahomes, ese que habla con una dicción muy clara, un tipo sencillo, que le entiendes lo que dice, aunque no seas norteamericano, porque tiene un espíritu este chavo de 24 años de edad. El contrato más grande, 503 millones de dólares durante los próximos 12 años, 477 están garantizados, aunque todavía con su temporada de novato va a ganar 2.8 millones en este 2020 y en el 2021 4.8 y ya después va a ir incrementando para 2022 con 24 millones y después un promedio de 50 millones así hasta completar los 12. Con esto, pues los Kansas City Chiefs tienen muy poco margen en cuanto al al tope salarial que hoy es de 198 millones de dólares. Los próximos dos años sí tienen eh, manera de manejarlo, pero después, pues apuestan a que este tipo pueda convertir una una dinastía y llevarlos a varios títulos de la NFL. Eh, por mucho venció a, a Mike Trout, el beisbolista de los Angelinos de California, que tiene, eh, tuvo un contrato de 462 millones de dólares por 12 años, y al Canelo Álvarez en el box, el mexicano Saúl eh, Álvarez de Guadalajara, Jalisco, que tiene 365 millones, 365 millones de dólares en 5 años. Y si después pues, están en la lista Bryce Harper, eh, Giancarlo Tantos del Yankees, Jared Cole también del Yankees, Manny Machado de San Diego. Y si nos vamos al fútbol, pues sabemos que el Mesías, Lionel Messi, por año gana 127 millones de dólares. Le siguen Cristiano Ronaldo con 109 y Neymar, el brasileño, con 100. La Liga Mexicana de Béisbol está cancelada. Sin público es imposible. Más del 60% de los equipos dependen de la taquilla y de lo que se vende en el estadio. Y finalmente mencionar que Luis César, el mexicano del Yankees, tiene COVID. Esperemos que lo supere. Seguramente sí. Y bueno, estas han sido las noticias esta semana. Les mando un fuerte abrazo y espero que nos sigan el próximo sábado en el programa estelar a las 6 de la tarde de Deportes. Y les digo, todavía tenemos que quedarnos en casa. Toca cuidarnos y sigan las redes de Radio 13 Digital. 13 con número. Un fuerte abrazo.